sea insultado, sea perseguido, sea cuando se os calumnie, en toda forma a causa de mí. Alégrense, regocíjense, porque ustedes tendrán la gran recompensa en los cielos. De la misma manera perseguían los profetas que perseguían los cielos. Palabra del Señor. Pero com Jesus aparece uma nova manhã. Cristo
Cristo a vencido a muerte y ha resucitado. O sea, a esperanza de cambio en nuestro mundo. Nosotros no podemos estar apenas parados, cerrados en nosotros mismos, nos olvidando de nosotros. Debemos dar continuidad a aquello que creemos tener raíz en Dios. Raíz en Dios. ¿Y por qué? Porque todos nosotros somos beneficiados de eso. Todos nosotros. San Pablo dirá, porque el amor de Cristo nos atrevía a pensar que según murió por todos, todos por tanto murieron. ¿Qué significa que todos murieron? Que Cristo ha dado la vida a fin de que todos los hombres puedan ser liberados de la muerte, del poder que la muerte tiene sobre ellos. Probablemente una de las cosas que muchas veces en nosotros mismos el miedo de cambiar y de empezar el cambio en nosotros. Todas las grandes personas de la iglesia y todas las grandes personas de nuestra sociedad a empezar en la tarea muy grande como San Francisco de Asís, como San Ignacio de Loyola, ellos eran tenidos como locos por la sociedad. Pero el resultado de la obra de ellos, mantenida por las manos de hombres como nosotros, de personas como nosotros, todos nosotros de aquí, ha rendido nosotros más unidos para la iglesia. Y otro gran problema que nosotros veces creemos que apenas a los políticos cabe el cambiamiento de la sociedad, de la resolución de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. La solución muchas veces empieza dentro de nuestras casas, nuestras manos. Nosotros somos también responsables del cambiamiento de la sociedad. No podemos esperar apenas por los políticos. Debemos hacer nuestra parte. Se trata en efecto de mirar ahora y el futuro. Esto pertenece a todos nosotros. El futuro pertenece a nosotros. Es necesario que tomemos los grandes caminos de la historia, no solo aquí, sino que en todos los lugares. Pero hoy estamos viviendo en una época que quisiera borrar todas esas cosas. Las palabras de Jesús y la continuación de las buenas obras.
Thank you.